ciertamente. Estamos en el Pantalán que tiene la universidad en la isla de Toralla, y es donde tenemos ubicada la estación de monitorización en tiempo real. Lo que se fue hacer aquí, que es una ubicación ideal, porque a calidad de agua en esta zona de ría es muy boa, es un agua de características oceánicas, por eso precisamente también tiene mucho interés monitorizar en continuo, ter series de datos temporales sobre la calidad de agua, que es lo que hacemos ahora con la estación oceanográfica. El proyecto comenzó a finales del año pasado, empezamos con los preparativos, construcción de la estación, de toda electrónica, pruebas de los sensores, pero estuvo unos meses en pruebas, pero operativa de cara al público lleva pues aproximadamente un mes. Funciona en automático. Lo que fai es que cada 10 minutos manda ya a orden de medir los diferentes sensores que tenemos, tanto no aire como en agua. Recoge estos datos y nos los manda a través de internet. Tenemos una caixinha negra, que es el corazón de la estación en sí. Conectada a esta caixa tenemos por una banda los sensores de meteorología, que nos dan diferentes datos do vento, da temperatura do aire, da cantidad de luz que tenemos. E por otra banda, tenemos los sensores oceanográficos, que están concretamente debajo de nos. Esos sensores dan nos datos de corriente, dan nos datos da temperatura da auga, e dan nos datos también más científicos. Depende del viento que se hace, ¿no? Lo que intentamos es hacer posible que se haga experimentación y que se hagan estudios sobre el medio marino, porque un centro, como vedes, ubicado a pé de mar, en la costa, que tenga instalaciones en las cuales se puede trabajar con agua de mar en continuo. Todos estos datos son accesibles a través de una página, que es torallamar.info. En esta página tenemos tres niveles bien diferenciados. Por una banda, tenemos o nivel usuario, que para todos aquellos usuarios de las playas, a gente que practica deportes acuáticos como windsurf, similares en esta zona, que ahí ofrecemos datos de temperatura do aire, temperatura da agua, para que a gente no tenga que mollarse los pies para saber si está fría o no, un dato de vento. Estos datos actualizanse cada 10 minutos. Luego tenemos un nivel un poquito más avanzado, más profesional, pensado para pescadores, buceadores, que además de todos estos datos, dannos un dato de la velocidad de la corriente y nos dan un dato de la turbidez de la auga, que o que nos indica la visibilidad de que vamos a tener cuando nos mergullamos. Luego, finalmente, hay un tercer nivel, que es el nivel científico. Hasta ahora había algunas estaciones científicas en la Ponte de Rande, en CIES, pero de un uso más científico. Esta es la primera vez que se falla algo orientado o usuario de AP. A través de la página de Facebook estimamos que se está accediendo, está llegando información a unos 3.500 usuarios a semana. A través de la página web Socos Datos, bueno, pues no tanto, pero el número de usuarios está creciendo. De hecho, estamos bastante satisfechos, teniendo en cuenta que llevamos menos de un mes operando. Llevamos años con esta idea, pero la verdad es una satisfacción grande poder hacer algo que se salga también un poco del ámbito científico, que te da satisfacción de que lo que haces llegue al gran público, ¿no? Porque a veces da sensación de que tenemos a ciencia un poco desvinculada de la sociedad. Entonces, pues realmente es satisfactorio que lo que hagas, no solo usen los científicos, sino los usuarios de AP, a gente que ven a playa o a practicar cualquier deporte, que también ya saque un partido a toda esta información. Gracias.